Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en estilfinanzas.com. Hoy recuperamos nuestro querido Google Sheets y te voy a enseñar cómo hacer agrupaciones de filas o columnas en vuestras hojas y te sea más fácil trabajar con aquellos ficheros en los que seguro tienes infinidad de filas, infinidad de columnas, sobre todo infinidad de filas, para que puedas trabajar de forma resumida, acotada, bien por un concepto, por una clave, seguro te va a ser de gran utilidad y lo vas a tener a dos clics, sin necesidad de tener que recurrir a otras herramientas o tablas dinámicas. Muy, muy sencillo. Así que ya sabes, si quieres saber cómo y estás preparado, ponte cómodo. ¡Y arrancamos! Bueno, pues estamos ya en nuestro Google Sheets. Como veis, tenemos un fichero ejemplo, a modo como si fuera una cartera de clientes, en la cual tenemos pues unos datos, una serie de regiones, clientes, y a lo largo de los meses, pues unas ventas indicadas con su acumulado. Bien, es un fichero sencillo, con datos de ejemplo que podamos manejar en una hoja. Lo normal es que tú tengas pues bastante más filas, seguramente, y tengas que hacer scroll para abajo. Y al final pierdes información, pierdes referencia con otros datos, y te aconsejo, y deberás, y necesitarás tener que trabajar de forma sencilla, de forma acotada. Para ello, las agrupaciones nos van a permitir, en cualquier fichero, sin necesidad de tener que hacer una tabla dinámica, y tener que agrupar o mover filas y demás, simplemente trabajar de una forma muy resumida. Muy sencillo, simplemente seleccionamos las columnas que queremos resumir, en este caso porque solo quiero que me muestre los totales, nos iríamos a datos y agruparíamos filas. Como veis, ya por defecto nos aparecen filas de 3 a 5 porque ya están seleccionadas. Le daríamos y ya tendríamos. ¿Cuál es el efecto? Que yo, en cuanto pincho en el menos, ya me desaparecen, como veis, salta de la fila 2 a la 6. Es como ocultar las filas, pero muy accesible porque nos crea aquí el desplegable. Lo hacemos de nuevo. Seleccionamos filas de la 7 a la 10, nos vamos a datos y agrupamos las filas. Incluso podemos hacerlo con el teclado. Como veis aquí, tenemos un atajo de teclado que es Alt mayúsculas más la flechita de la derecha. Pues habiendo seleccionado simplemente las filas que quiero agrupar, pulsamos Alt mayúsculas y la flechita de la derecha. Y como veis, ya me crea esa agrupación. Podríamos trabajar de forma resumida y esta parte quedaría así. No solamente se puede ejecutar en las filas, también se puede ejecutar en las columnas. Nos iríamos aquí a la derecha, le daríamos con el botón derecho a agrupar columnas o bien, como decimos, podemos hacerlo con igualmente Alt mayúsculas más flechas, ¿vale? Y ya tendríamos muy resumido, una tabla muy resumida, y decir, oye, ¿cómo va el acumulado o lo que tenemos o el consolidado del año de todas las regiones? Pues el total Madrid, total Barcelona y Canarias. ¿Quiero verlo por meses? Pues desglosa por meses. ¿Quiero ver el desglose de cada una de las provincias? O solamente, por ejemplo, quiero ver el desglose de Barcelona. Pues despliegas y desglosas lo que quieras. A lo largo de los meses, como ves, y al igual que hemos hecho aquí diferentes desgloses, puedes desglosarlo por trimestres. Otro ejemplo muy tonto para que lo veáis y muy rápido. Tenemos una serie de datos de productos, nos vamos a ir a datos, vamos a crear una tabla dinámica muy sencilla que vamos a darle por tienda y por producto, por ejemplo, para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a tener los meses y vamos a tener aquí abajo las ventas, para que veáis que funciona indiferentemente de qué datos tengas. Aquí tenemos simplemente 3 meses, pero si yo quisiera agrupar la parte de arriba de los meses, simplemente me iría a datos, agregar columnas, y como veis, no solamente funciona en datos normales, en texto plano, sino también en tablas dinámicas y cualquier dato. Quédate con este ejemplo, que es más completo para que lo puedas comprobar, simplemente para que vieras aquí cómo funcionaba con una tabla dinámica. Si quieres practicar con este fichero, pues nada, mándame un correíto, déjamelo por los comentarios, que estaré encantado de poder compartírtelo. Como veis, estas agrupaciones son súper útiles para trabajar de forma resumida con cualquier fichero y de forma dinámica ir abriendo en función de nuestras necesidades lo que queremos ver y lo que no queremos ver. Un truquito más que tienes a la saca de nuestro Google Sheets, y en breve os voy a hacer un vídeo tutorial viendo un poco las ventajas y las desventajas que tienen no solo Google Sheets sobre este, sino este también sobre Google Sheets, porque las dos tienen sus ventajas que son muy, muy buenas. Nada más, hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, un placer que estés al otro lado. Un abrazo. Si te ha gustado y te quedas con ganas de más, no dudes en visitar mis cursos en estilfinanzas.com, donde tienes a tu disposición infinidad de cursos con videotutoriales guiados paso a paso por mí, clases nuevas todas las semanas y mi soporte para todas tus dudas. Podrás tener acceso a todo este contenido por solo 9 euros al mes o 72 euros con un acceso a un año completo. Además, podrás tener 3 clases gratis de prueba para ver cómo funcionan las clases y cómo son por dentro. Así que ya lo sabes, no lo dudes, suscríbete a mis cursos en estilfinanzas.com porque aprenderás Estil de verdad de una vez por todas, con formación de calidad y ajustado a tu bolsillo. Nos vemos dentro de los cursos y muchas gracias por estar ahí.